Gracias a CIGES para reducir los largos taponamientos que se registran en las principales calles de la ciudad de Santiago. Las autoridades competentes deberían buscar soluciones puntuales a la problemática para evitar el caos en las calles, según consideraron residentes de esta demarcación. Tapones. Entonces la calle está muy estrecha, tiene que ampliarla más, ¿entiendes? Muchísimas cosas, la delincuencia, no se puede salir a la calle, la comida cara, todo está caro. No le cede el paso a los otros, eso es lo peor que hay aquí en Santiago, que todo el mundo yo soy yo y más nada. Una cantidad de animales andando en la calle. Los vendedores ambulantes califican como un retroceso que a pesar de tener más de 20 años en sus puestos, regularmente les son confiscadas sus mercancías en vez de regularlos. Que no la boten, que ellos le dan patada y eso está mal por ellos. Que no cobren una mensualidad, puede ser. Tal vez un carnet para identificarnos, que no venga otra persona. Con el pasar de los años, el comercio y empresariado santiaguero se ha adaptado a los avances tecnológicos y retos que dejó la pandemia, mientras apuestan al desarrollo del ecoturismo para mejorar su crecimiento. La construcción del monorriel, tanto como la construcción de un teleférico, le van a dar a Santiago otro nivel. Santiago está en su mejor momento, incluso en el centro de la ciudad viene en la actualidad una inversión de 1.000 y pico de millones, para remozar parte del centro de la ciudad. Entendemos que eso no va a impactar de forma positiva como sector. Aunque los miembros del clúster turístico de la provincia reconocen el auge del ecoturismo, entienden que es oportuno continuar con los esfuerzos para fortalecer la imagen y marca de la ciudad como destino vacacional. Una preocupación muy fuerte en el ámbito ambiental y en la seguridad hídrica. Asegurarnos de que tenemos el agua, un río con cantidad y calidad de agua que nos permita tener un ambiente sano y el abastecimiento también del agua, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial y ecológico. Los consultados esperan que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar los congestionamientos viales y que a su vez aumenten las visitas a la ciudad corazón. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.